¡Ey! Soy Elisa, ¿puedo pasar? Sí, pásale, pásale. ¿Qué onda, Lalo? ¿Qué haces? Pues nada, aquí buscando trabajo. ¿En serio? Yo he estado buscando y no he encontrado nada. ¿Neta? Sí, es súper fácil. A ver, enséñame. Claro, para empezar, hay bastantes sitios donde puedes buscar. Como por ejemplo, LinkedIn, que es la mayor red profesional del mundo orientada a negocios, donde puedes crear un perfil y orientarlo según tu rama de interés. O Facebook, Twitter, la OCC, que es una página de bolsa de trabajo, en tu uni, portales de empresas, congresos, ferias de empleo, headhunters y hasta programas de training. ¡Órale! ¡Hay un buen de páginas! Yo la verdad solo conocía Facebook y Twitter. Ya ves, te lo dije, era súper fácil. Oye, y ahora que estás buscando trabajo, ¿no has pensado en ser freelance? ¿Freelance? ¿Qué es eso, Ser freelance es ser un trabajador independiente, por lo tanto, tú eres tu propio jefe, pones tus horarios, tus límites, y la verdad es que sí puedes llegar a hacer mucho dinero. Pero bueno, como todo, tiene sus desventajas, porque no tienes ingresos fijos, a veces los clientes no creen que eres capaz de hacer las cosas, y pues si no eres organizado, puedes llegar a tener muchos problemas. Chale, pues suena como una gran oportunidad de trabajo. Sí, no, oye, pero no te acuestes, ¿no? Que vamos a ir al cine. No, vamos. Vamos.